Christmas. Ahora sí, oficialmente. Acabamos de escuchar, acabamos de venir de ver en directo a Mariah Carey por primera vez. Vamos a hacer una reseña, pero antes, como ya oficialmente Mariah Carey ha dicho que es Navidad. Bueno, ha dicho que es Navidad, no, sino que ha venido con su varita a Madrid y ¡pum! Ha puesto la Navidad. Pues vamos a proceder al alumbrado de Pop News, ¿vale? Venga. Así que venga, 3, 2, 1, dale tú también al botón. Venga, 3, 2, 1 y... ¡Ah! Bueno, ya tenemos estas cuatro luces aquí atrás cochambrosas y vamos a hablar de lo que nos ha parecido este espectáculo de Mariah Carey, centrado evidentemente en su repertorio de villancicos. No sé cuánto tengo el pelo, pero bueno, es que me he puesto esta mierda. No nos importa tu pelo. Que me representa. Nos importa Mariah. Me representa a mí este año esta mierda. Una mierda feliz. Bueno, yo tengo un gorro de diseño de Vittorio Luchino, ha sido costoso, pero bueno, aquí está. Pues sí. Mira, 3 euros en la Plaza Mayor. Café con leche. Vamos a hablar ya de Mariah Carey, vamos a dejarnos tonterías, de rimbombancias. Y vamos a hablar también del tema del playback, que está sobrevolando las redes sociales. Y vamos a hablar de la voz. Yo decía que teníamos que esperarnos en algún momento a hablar de la voz de Mariah Carey. Y este es el momento. Bueno, va. Vamos a comenzar por, evidentemente, que empiezo yo. Por primera vez vimos a Mariah Carey y, bueno, yo he seguido la carrera de Mariah Carey. Este año he visto un montón de conciertos, no solamente desde su residencia en Las Vegas. Tiene varias giras que hace progresivamente alrededor del mundo. Recientemente, por ejemplo, en Asia ha estado y he estado viendo como que este año ha estado muy bien a nivel vocal. Los últimos años quizá ha estado un poquito peor, pienso yo que puede ser debido a que, bueno, subió algo de peso y estaba algo fatigada, con lo cual le afectó también a las cuerdas vocales y a su estado físico, con lo cual ahora tenemos una Mariah Carey más en forma, ha bajado bastante de peso debido a una cinta gástrica que se hizo a primeros de año, maravillosa. A ver si me hago yo también una, y ella está estupenda, ha bajado de peso y hemos podido escuchar esa voz. Vamos a centrarnos en la voz, porque fue salir Mariah Carey, el público aplaudir soberanamente, pero rápido, en silencio. Y es que cuando vas a ver a Mariah Carey, lo que quieres es principalmente escuchar su voz. Y al principio hubo unos fallos técnicos realmente, se escuchaba bajita su voz, se escuchaba quizá algunos acoples al principio del espectáculo, algo que se fue solventando más adelante. Pero en general, yo personalmente pienso que Mariah Carey ahora mismo está a un nivel de voz más que aceptable con respecto a lo que hemos visto en los últimos años. Con lo cual, a mí me gustó mucho el espectáculo a nivel vocal. No sé qué te parece a ti en este aspecto. En ese apartado. A mí la verdad que, bueno, yo creo que cuando vas a ver a Mariah Carey, primordialmente lo que más llama la atención de Mariah es su voz, ¿no? Tiene una voz prodigiosa, lo ha demostrado en los 90, lo demostró en los 2000. Y sí, es verdad que en los últimos años pues se ha hecho un poco de mala publicidad para ella y a mí me da mucha rabia que ahora los medios españoles también están haciendo mala publicidad. Pero bueno, así es de rancia España, ¿qué le vamos a hacer? A mí me sorprendió bastante Mariah Carey. Más o menos fue lo que esperaba, pero sí es verdad que me sorprendió bastante. Porque, por ejemplo, estamos muy acostumbrados, al menos yo, en algunos directos que le he visto, cuando ya hace actuaciones en televisión, etcétera, pues muchas veces a lo mejor pregrabado, algún agudo, ha hecho por ahí cosillas que... Que bueno, pues la dejan un poco en tela de juicio como vocalista, porque claro, al final es lo único que hace, cantar. Eso quería tocar yo ahora, pero el tema del playback. A mí me sorprendió, porque por ejemplo, los agudos los hizo espectaculares, los clavó todos, que yo creo que es la marca Mariah Carey, los agudos, esos silbidos de delfín también, todos maravillosos, cantó Emotions, y yo la verdad que, vamos, estaba libre en esa canción. Me sorprendió mucho, sí es verdad que a nivel, cuando hacía los bajos, ya sí la había en alguno que sufría más, como que le costaba más. No sé si esto también, bueno, al final estando en un concierto con tanta gente, etcétera, pues estando emocionada, hacer un tono bajo quizás es más complicado, ¿no? Yo siempre he dicho que es más difícil, fíjate, hacer tonos bajos que... Pero para mí, Mariah Carey es quizá la que mejores tonos bajos hace, que es que los hace prácticamente inaudibles. O sea, hay veces que baja tanto que es un soplo de aire simplemente, ¿no? Hay una polémica y sobre todo muy extendida. Hay algunos directos que se han hecho muy populares a través de las redes sociales, que fue el primero en el Rockefeller Center cuando, bueno, no canceló la actuación de apertura, por así decirlo, de la Navidad en Nueva York, en el Rockefeller Center, donde cantó en playback, pero en cambio se filtró el audio del micrófono. Ella cuando hace playback, pues canta para hacer más creíble el playback y eso se filtró, filtraron eso, ¿no? Al final se ha hecho como que cantó allí eso y no se escuchó eso, sino se escuchó el playback y lo que se ha filtrado ha sido el micrófono, ¿no? Y luego la polémica... Pero es que estaba mala de la voz. Estaba mala de la voz. Playback ahí. Claro, y no quiso cancelar la actuación porque era el plato central
y bueno, canta un playback, como ha habido en numerosas ocasiones que lo ha hecho y luego comentaremos por qué. Después ha habido otra actuación bastante bochornosa, que fue la de Año Nuevo de 2017, si no me equivoco, en la cual, bueno, pues en Nueva York nuevamente para dar Año Nuevo, pues no sé qué pasó, fallos técnicos, el acople, ella escuchaba el sonido de la policía, se decían, no se escuchaba su canción, no oía nada, y al final hizo un desastre, ¿no? Entonces, Mariah Carey hace playback, está muy extendido, ¿no? Vas a un concierto a ver un playback de Mariah Carey. Yo sigo a Mariah Carey, he visto directos suyos, y Mariah Carey no hace playback. Ahora, ¿hace backing vocals en tonos altos? Alguna vez los ha hecho, sí. Ha hecho pregrabados los backing vocals, muchos tonos altos sobre todo, o largos, los ha hecho. Porque la voz de Mariah Carey ha sufrido con el paso del tiempo, evidentemente, al tener el repertorio que tiene, y además las giras que se ha metido durante 30 años, su voz no, le ha pasado factura, evidentemente. Aparte de que su whistle, el tono de delfín que tiene, que es característico de ella, que muy pocas artistas en el mundo lo pueden hacer, lo hace precisamente porque tiene una anomalía en las cuerdas vocales. Eso le ha causado dos pólipos, que si se opera de ellos, dejaría de hacer este agudo. Por eso Mariah Carey cuando canta lo hace tan concentrada, prácticamente sin moverse. Cuando la estuvimos viendo, algo que nos llamaba la atención era cómo estaba de concentrada y cómo estaba de recta para que esos pólipos no le fallasen a la hora de coger aire, para soltar las notas y que pudiese mover el diafragma de manera adecuada para que, porque si se mueve un poquito más, desafina. Entonces es un nervio que también los que conocemos la voz de Mariah Carey estamos en tensión, decimos, Dios mío, a ver, y todo el mundo estaba callado escuchando la voz y cuando llegaba, y para mí era un directo increíble, pues la plaza se caía de aplausos. En el concierto de anoche, probablemente hizo alguna nota larga o algunos agudos en playback, pero personalmente tengo la percepción de que el 80% del espectáculo fue en directo. Muchos estarían diciendo, bueno, ya, pero es que debería ser un 100%. Claro, dime tú a mí, después de cantar el repertorio que tiene Mariah Carey, después de 30 años con dos pólipos, si usted, señora, por ejemplo, Agoney, lo haría. Entonces, y además es que hay muy pocos artistas que canten 100% en directo. Me refiero, Beyoncé es una vocalista que nadie la tiene ahí en tela de juicio y hace mucho backing vocal, pero muchísimo más que, y probablemente más del 50% de su espectáculo no sea directo. Sí, falsos directos. Entonces, hace, pero esto no se critica. Se critica a Mariah Carey porque, bueno, ya es la coña, Mariah Carey hace playback, sí, pero muchos artistas lo hacen. Con esto no queremos lanzar shade porque, entre otras cosas, queremos decir que es muy respetable también hacer playback, y dice muy poco de compañeros del mundo de la música que se critiquen precisamente con esto, porque no solamente el espectáculo es en base a la voz. Mariah Carey sí que su espectáculo gira en torno a su voz, sí, y lo cuida muchísimo. Pero no en ese espectáculo navideño. No. Porque la verdad que el espectáculo navideño era enorme. Antes de irnos a otros niveles del espectáculo, me gustaría decir que Mariah Carey sí es verdad que tiene un registro que es que ninguna tiene. Entonces es muy difícil cómo mueve la voz Mariah Carey, que es como una montaña rusa, de repente está abajo, de repente está arriba. Las artistas no hacen esto, o sea, hay pocas artistas que jueguen tanto con la voz en una misma canción como Mariah Carey. En segundos. Es muy difícil, sí. Es que en 20 segundos hace una cantidad de notas que es muy difícil, o sea, ya de por sí el mérito que tiene hacer eso en directo y que además lo hagas como lo hace Mariah Carey, es que es indudable. Yo pienso que Mariah Carey no tendría que estar cuestionada a esas alturas de la película. Me parece una auténtica falta de respeto que se esté cuestionando a Mariah Carey después de la trayectoria que tiene y después de todo lo que ha demostrado. Entiendo que al final te vuelvan a San Benito y es el que se te queda, pero es injusto. No es que sea la cuestión, yo me refiero, la gente puede ver una actuación y puede cuestionarla, puede criticarla, puede hacer su valoración, pero sí es verdad que no me gusta el San Benito que se cuelga, de que ya un medio te dice, ha hecho esto, o se ridiculiza por dos actuaciones y ya gente, se queda eso. Claro, y la gente que por dos actuaciones ha tachado una trayectoria de 30 años de directos, y la gente en general va a pensar, ya sabíamos que Mariah Carey hace playback, perdona, Mariah Carey hace playback, sácamelo. Sácame más actuaciones de estas dos que mencioné al principio en las que haya fallado Mariah Carey. Es que claro, cuidado, es que claro, son dos actuaciones y son 30 años de carrera. La gente se deja llevar mucho por lo que ve en Facebook, por lo que ve en Twitter, pero hay que tener algo propio, pues verlo y valorarlo tú. Dicho esto, de un tema que quería hablar ya hace tiempo y no encontrábamos el lugar, este ha sido el más que apropiado, lo quería guardar para este momento. Quería hablar también del espectáculo, evidentemente, los outfits, la cantidad de color, la cantidad de defectos que tuvo ese árbol de Navidad central.
Me gustó muchísimo el espectáculo, evidentemente está centrado en la Navidad y hay momentos clásicos, pero pasa por un mogollón de momentos más festivos, sí, con un rollo más jazz, más soul. Hay momentos para todo, hay momentos muy festivos en los cuales es una auténtica explosión. Me ha gustado mucho la iluminación que tenía. El árbol de Navidad parecía que cambiaba completamente de iluminación en cada una de las canciones. El entorno parecía que cambiaba. Tan pronto era como muy íntimo y muy intimista que parecía que estabas en la chimenea viendo a través de tu ventana, sí, Nueva York, sí, como de repente era una aurora boreal sobrevolando por... Sí. El Polo Norte, yo pienso que estaba muy bien elaborado y el escenario era muy sencillito pero muy efectivo. Te contagiaba evidentemente de ese espíritu navideño que quería contarte, o que quiere embarcarte Mariah Carey, con una especie de pista de hielo que parece el escenario, sí, y con ese árbol de Navidad central, con esa estrella polar en el medio. Sí. Hace pasajes teatrales o de baile con lo del el musical del Cascanueces, que me encantó cómo se abrió y cómo, bueno, algunos interludios también se basaban en este espectáculo. Y poco más que decir en cuanto a espectáculo, muy acertado, me pareció. Sí, yo lo vi un espectáculo muy correcto, ¿no? Yo la verdad que no he visto muchos espectáculos de Navidad, es el primero que veo. Tampoco soy muy simpatizante de la Navidad, aunque este año me contagié un poco más del espíritu. Pero para ser un espectáculo de Navidad yo lo vi muy bien, ¿no? Yo creo que representó muy bien, por ejemplo, las cenas familiares, la ilusión, el abrir regalos, después al mismo tiempo tenía esa parte intimista, como más nostálgica, más recordando el pasado, que yo creo que eso, a lo largo de las Navidades, yo creo que todos pasamos esos momentos, ¿no? De momento más reflexivos, más intimistas, más pensando en, ay, ¿te acuerdas de ese año? Los recuerdos. Creo que supo llevar todo eso muy bien a lo largo del espectáculo y creó cada momento en su justa medida, ¿no? Por eso estuvo bien. Me gustó mucho el espectáculo porque no era solamente fiesta y jolgorio. Quizá estamos acostumbrados a que un espectáculo de esas características sea cachondeo. Hombre, es muy festivo, ¿eh? Es muy festivo, pero había momentos muy clásicos en los cuales el ambiente era de un musical prácticamente, de ver y sentar y escuchar al artista y mucho silencio por parte del público, que en esta ocasión a mí personalmente me sorprendió porque es muy difícil. El público suele estar muy mal acostumbrado a seguir a gritar, a no... Y en esta ocasión, cómo se respetaba a Mariah Carey. Así que me gustó mucho este aspecto. Algo que no me gustó demasiado fue la duración del espectáculo, 1 hora y 20. Pero no daba para más tampoco. Bueno, podía haber dado un poquito más, 1 hora y 20, y a mí, que me gusta Mariah Carey, se me hizo como un auténtico suspiro. Con lo cual yo lo hubiese extendido un poquito más, porque el precio de las entradas también, pues oye... Sí, hombre, pero también estaba muy currado, porque tenía un cuerpo de bailarines espectacular, tenía la banda todo en directo, coristas, o sea, estaba muy armado el espectáculo. Claro, llevaba un coro gospel, bailarines, un montón de bailarines, ¿cierto? Y la banda en directo. Sí, era un espectáculo muy cargado, la verdad. A mí me gustaría ir un poco a comentar cómo es ella sobre el escenario, porque, bueno, tenemos la voz, pero también un poco la presencia de ella en el escenario, ¿no? Creo que es otra cosa de las que Mariah Carey también tiene insignia, ¿no? Mariah Carey la tenemos todos como la diva, por excelencia. O sea, ella es una diva de los 90 y a mí me gustó cómo se mueve por el escenario, porque es la diva de los 90 y sigue siéndolo, me refiero. Se mueve como se mueve una diva de los 90, ¿no? Yo creo que esto va mucho en tendencias, en cómo se mueve un artista sobre el escenario. Ahora mismo, pues la tendencia es más de pasotismo, un rollo Dua Lipa, ¿no? Y Mariah Carey pues va como una diva súper embutida en su vestido y es que eso es y maravilloso. Siempre ayudándole verlo a alguien, sí, nunca siempre va sola. Siempre una señora, mucho glamour, mucha elegancia. A mí me gustó muchísimo, pero quiero comentar sobre todo el inicio del concierto, a pesar de los fallos de sonido que había al principio. Yo cuando la vi salir con esas alas de ángel, me recordó tantísimo, bueno, más bien es viceversa, me recordó tantísimo a Ariana Grande, esa melena larga. O sea, la esencia es la misma, yo vi exactamente la misma esencia. A ver, Ariana Grande siempre ha sido muy comparada con Mariah Carey, quiero decir, que no es Mariah Carey la que esté copiando a Ariana Grande, sino sí, que, pero bueno, o copiando o inspirándose, pero es más bien al revés. Pero ha sido comparado musicalmente y al estilo de voz, de cantar y tal, pero en el escenario incluso, ver esa melena larga que tenía Mariah, me recuerda mucho todo a Ariana Grande. Vamos, es viceversa, porque es Ariana la que se nutre un poco de Mariah. Hay algo indudable cuando vas a ver este tipo de artistas, que son auténticas leyendas de la música, y es que te das cuenta cuando lo estás viendo que prácticamente emiten luz. Es que son personas que emiten algo, vibraciones, sí, que lo estás viendo y dices, es que parece que brilla. Y es que es así realmente, porque hemos ido a muchos conciertos de otro tipo de artistas, quizá, pero hay muy pocos que parece que es que emiten luz, y además a la hora de comportarse con el público también varía bastante. Mariah Carey ya está pues más que harta de que la aplaudan, y que ella sabe perfectamente que canta bien, no hace falta que le digan, oh, ya has hecho esto, ella lo sabe. Entonces, ¿cómo acepta esos aplausos? ¿Cómo se toma todo ya de una manera quizá menos...? Bueno, quiero decir, ella ya sabe el nivel y la posición que ya ha conseguido.
y ya no le da importancia a ese rollo diva. Mm. De hecho, bromea bastante con todo ello, caricaturiza mucho todo el tema del diveo. La suben, la maquillan, hace como que la maquillan, no sé sí, qué. Hombre, hace como mucha caricatura de ello. Eso que has querido decir, a ver, yo sí siento que ella tiene un poco de tensión por el aspecto vocal. Yo no, sí no, siento sí, que no estoy diciendo eso. Como la están juzgando y siempre que está en Instagram, por ejemplo, sube el whistle ella para comprobar que lo hace y demostrar a la gente que lo hace. Entonces está ella como un poco constantemente enfrentándose a esa opinión pública que tiene la gente. Me da un poco de pena, la verdad, que esté ahí, pero bueno, así son las cosas. No, yo más que nada la tensión, yo creo que no la veo por parte de que no lo hace y que la gente piense, sino porque realmente ella tiene que hacer un ejercicio de concentración extremo para alcanzar a según qué notas por el problema que tiene en las cuerdas vocales que ya hemos mencionado anteriormente. Poquito más que comentar, me lo pasé muy bien, un entorno muy agradable, una velada muy diferente a la que hemos vivido anteriormente en quizá este tipo de espectáculos. Es muy diferente vivirlo quizá un espectáculo de villancicos a un espectáculo quizá más de éxitos. Me gustó mucho cuando cantó también su parte de éxitos, Emotions, etcétera, que era otra energía completamente. Era ya como Año Nuevo, de repente cantó después el All I Want for Christmas Is You, que para mí el All I Want for Christmas Is You, fíjate, es una canción que ya hemos escuchado 50.000 veces. Yo es que como lo habíamos escuchado ya 500.000 veces, tampoco es que me causó mucho impacto verlo en directo. Al final la deja como el plato estrella final, pero tampoco es como que me hizo mucha ilusión. Sí, hombre, había un espíritu muy festivo en esa parte, por todo el mundo, ¿no? Allí. Yo lo que sí no me gustaría no mencionar sería el tema de cuando canta sus hits, ¿no? Te lo comenté a ti, que es que para mí improvisa demasiado, es algo que no me gustó, ¿ves? Del espectáculo. Improvisa demasiado, no sé si es por hacer comprobar que está cantando en directo o de qué forma, aún así, la gente dice que hace playback, o sea, yo no lo entiendo. Entonces, sí, la verdad que no hace demasiada floritura, que a mí pues me despega un poco de la canción, porque ya la conozco como un clásico y que ya, me cambia tanto ahí. Entiendo que para ella, al final, cantar la misma canción de la misma manera tiende a ser aburrido, y ella en la misma canción, podéis comprobarlo vosotros mismos en estas fechas que ha dado en Europa. Mirar la misma actuación en diferentes fechas, cómo cambia totalmente la manera de cantarlo. Quiero decir, hace diferentes florituras porque además es muy espontánea y le gusta mucho improvisar con la voz. Eso no lo hemos comentado, pero es que habló muchísimo durante todo el concierto. Sí. O sea, hacía como una serie de monólogos, digamos, festivos, navideños, al mismo tiempo con mucho humor. Pero, ¿sabes lo que no me gustó? ¿Qué? También. Cuando va a cantar Hero, ¿vale? Va y dice: tenía pensado cantar Hero en español, pero la verdad es que la he estado ensayando y mi cabeza no daba para más, en plan de que no se acordaba de la letra. Digo, pues hija, no lo digas, canta Hero y ya está, porque a mí me supo mal, la verdad. Hombre, pero a ver, pues está bien que te lo diga, que ha hecho un intento, pero oye, que no ha podido. Qué sincera es. No, claro. Yo me creo que no, que hubiese cantado Hero y ya está. Bueno, que Mariah Carey es una diva, que es un icono de la música R&B, la reina del R&B, la reina de la Navidad, la reina del Shade, la reina de demasiadas cosas, y yo estaba súper emocionado viéndola, porque la verdad es que es una de las estrellas más grandes que tenemos a nivel mundial, sin lugar a dudas, y pobre de aquel que no la tenga como alguien espectacular, ¿no? Me parece que no tiene que faltar el respeto que Mariah Carey ha venido con un espectáculo de Navidad. Tener una leyenda de la talla de Mariah Carey después de 19 años que no pisa España y que todo Madrid no haya estado viéndola, me parece... ¿Se llenó? Bueno, a ver, se llenó. Hombre, se llenó. A ver, prácticamente lo que estaba abierto. Sí, no, hombre, a ver, obviamente lo de arriba, pero casi nunca lo abren eso. Bueno, eso sí lo abren, Con los que están en pleno boom, pero a ver. Estaba abierto en plan de 10.000 personas, no había más de 10.000 personas. Bueno. Y eso entra a 17.000. Bueno. A mí las cosas que son hoy. Bueno, nos encantaría saber si habéis ido al concierto, qué os pareció Mariah Carey en directo, os decepcionó, os gustó, os sorprendió, qué os pareció ese espectáculo de Navidad. Y para el que no lo haya visto, pues se va corriendo, si no lo has visto todavía, nuestro documental y experiencia. No, claro, que vamos a subir próximamente. Eso me gustaría, habéis visto un adelanto en este vídeo. Nos vimos después, espérate. Y próximamente vamos a subir esto, claro, que todo a la vez nos puede hacer. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que hacer una cosa y después otra. Cierto, cierto. Así que después. Nada, habéis visto un pequeño adelanto ahora, pero vais a poder escuchar si hizo playback, si no hizo playback, esos zoom que le hemos metido. Todo el espectáculo, ¿vale? Uh-huh. Que nos vemos, cariños. ¡Feliz Navidad! Y ya tenemos el chiringuito montado. No es mucho Merry Christmas. ¡Feliz 2018!